Aquí en la bendición de Dios salen muchas brujas, cosas muertas. Y aquí también se pueden llevar con los niños. Por esas cosas también pueden morir algunas personas. Y un poquito más arribita de por aquí de la bendición de Dios salen muchos seres muertos, montados en palos y nos llaman para hacernos cosas muy malas. Y uno no quiere ir y ellos hacen que a nosotros nos pasen cosas malas. En las calles y lugares menos esperados de cualquier ciudad se esconden historias. Historias que merecen ser contadas. Historias como las que les mostraremos hoy. Estas suceden en las inmediaciones de La Popa, en la comunidad La Bendición de Dios. Una comunidad que nace hace 5 años y está conformada por personas en situación de vulneración de derechos, entre ellas niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas del conflicto armado. Cuando empecé no tenía nombre, sino que empezamos a invadir y ya con el tiempo, primero fuimos 12, después llegaron 20 y a los 25, cuando ya éramos 25 exactamente, surgió el nombre de la bendición de Dios. Se le debe el nombre de la bendición de Dios a una vecina que queremos mucho, que se llama Calista, una señora que es de campo, una señora que ha luchado mucho la vida. Y ella, en agradecimiento a Dios, dijo, esto se va a llamar bendición de Dios. Pero no es la única historia que se cuenta de este lugar. La fantasía y el misterio también ocupan sus relatos. En la bendición de Dios, los miedos reales se unen con los imaginarios. Aquí había una fiesta que cumplía la mamá de Daniel y una señora que iba ahí. Y después, cuando ya era tarde, como amaneciendo, salió un pato y todo el mundo lo vio. Y la señora Yolima después dijo, David, ve a ver. Y cuando la niña va pasando por aquí y voltea para allá, ve el columpio a la señora montada, a la bruja. Mi hija comenzó a pegar gritos. Yo me sorprendí cuando la vi, estaba pálida. Mamá, ¿tú qué tienes? No podía hablar. Cuando llegamos allá, no mami, que esa llanta que estaba presente, estaba una señora Mocha estaba meciendo ahí, me estaba llamando. Yo le dije, mami, ¿por qué no me avisaste? Comenzamos, el marido mío llegó hasta allá, no vio a nadie, y ella me dice, luego yo la estoy viendo, y comenzaron ellas a ver, la señora esa. Aquí los espantos siempre, como toda esta calle pasa muy sola, la calle pasa muy sola, la gente no le gusta tanto estar saliendo ni dejar a sus hijos solos, porque la gente anda robando a los hijos y a mí los fantasmas me dan miedo porque matan, llevan a los peladitos lejos, se los entregan al diablo y hacen maldades con los niños. Una muchacha que vive por aquí, que estaba, ella no estaba embarazada, ella tenía un bebé. Y entonces el bebé se le enfermó y entonces se lo llevaron para el médico. El peladito estaba más allá que acá y ya, y entonces uno se ponía a veces a rezar por él para que no le pasara nada. Así uno estaba con miedo que se le hubiera. Entonces la mamá, cuando venía la mamá a avisar aquí a la invasión en la noche, siempre la bruja se ponía en un palo a oír todo lo que uno decía. Y después se iba. Desde que trajeron al peladito, la bruja lo comenzaba a molestar, le salía. El niñito jugaba con la bruja en la cama. Y la mamá a veces le decía que lo cogía y comenzaba a reírse así, así como jugando con una persona. ¿Qué?
A mí, a mi primo, a todos mis amigos casi les han salido y ellos casi no quieren que les salga eso y eso a ellos les produce miedo y todos pasamos juntos y no nos decimos nada malo sobre eso en la noche porque nos salen. Cuando me apareció eso, yo me asusté mucho. Cuando yo veo eso en mis sueños, al día siguiente no quiero ir pa parte que casi no conozco, que mi mamá me manda. Porque aparezco con asustada, no quiero hacer nada. Y lo único que quiero hacer es acostar. Y hay gente que tiene tiempo de estar aquí, dice que ahí en la finquita salen cosas, salen personas hablando en la noche, niñitos llorando y eso. Antes aquí casi, o sea, no había casa, mataban personas y las echaban aquí. Familiares dicen que aquí siempre que mataban a una persona la cogían en un saco y la tiraban para el monte. Y las personas ahí permanecían y andaban rodando aquí y los fantasmas hacían de todo. Y por eso yo quiero que ustedes se protejan de eso y no tengan, cuando eso los llame, no vayan, porque eso los puede matar y les puede producir algo malo. En las calles de la Bendición de Dios se respiran historias que te erizan la piel y te conmueven el alma. Relatos que te invitan a conocerla y dejar que al caminar sus calles la calidez de sus habitantes te acoja.